estamos volviendo para... Ahora estamos volviendo para lo que es la ciudad. Exactamente, para lo que es la ciudad. Lo que es la ciudad. Una ciudad que, por lo menos en los papeles de la municipalidad, la agarraste. Sí, no solo. Atrás. Sí. En los servicios. No solo en los papeles, en los servicios, en lo financiero, en todo. La verdad que hasta el punto llegamos que nosotros no teníamos nada. Cuando ingresamos, mi ceremonia de Asunción, no teníamos bandera de ceremonia. ¿No tenían bandera de ceremonia? No, ceremonia no, o sea, no había un concejal que había. No había bandera de ceremonia directamente. Recuerdo que hicimos en la calle, en la esquina de la municipalidad, que ahora le voy a mostrar. Ajá. Y no había luz, alumbrado público, no había, estaba todo oscuro. Tuvimos que poner unos reflectores, digamos, para que... Pero no había luz, pero que a propósito, ¿le cortó la de pego o qué? No, sino que de tan el estado de abandono que había en el pueblo en general, en esa cuadra no había luz. Alumbrado público. No había alumbrado público. Y era todo oscuro. Sí, eran de esas. Las primeras 3 semanas los vecinos nos prestaron los camiones para salir a recolectar la basura, los residuos. O sea, el particular te decía, toma mi camión y salía a juntar. Exactamente. Porque los dos camiones del municipio no funcionaban. Igual que la moto niveladora, que hasta hoy en día no funciona porque es muy caro el repuesto. Y las retro sí, ya hicimos funcionar, los camiones también. Pero la verdad que todo era una desidia, digamos, te daba impotencia. ¿No te daba miedo salir a la calle en esa circunstancia así? No, miedo no, al contrario. O sea, claro, nosotros estábamos tranquilos de que lo que sí dimos a conocer en el estado que se tomó todo eso, digamos. O sea, igual que el matadero municipal, que mostrame el matadero, no queda de paso, por favor, yo quería ver. No, de paso, pero vamos, sí, no hay problema. ¿Vos cuando estabas de concejal? Sí. ¿Tu oficina era ahí? ¿De los papeles? ¿Tu oficina era ahí? Sí, ¿sí o no? Tal cual. O sea, pasa el primer mes de concejal ya en funciones. Sí, sí, sí. ¿No te habían asignado una oficina, un lugar físico donde laburar? No, el consejo acá no tiene directamente eso. Ah, cada uno en su casa, sí, o cada uno se arregla como puede. Está bien. Ponele que sea así, que sea una costumbre de acá, digamos, que nadie tenga. Pero pasó un... Mirá la martineta. Pasó un mes y no cobraste. No, pasaron... Pasaron 4 meses y no cobré. No, yo no reclamé nada. ¿Cuatro meses? Al cuarto mes de que no me pagaban, ahí reclamé, digamos. Sí. ¿Como un empleado? Sí, por supuesto, a través de una acción de amparo reclamé que no me pagaban el sueldo. Y esto produjo a que al investigar, digamos, tanto mi edad de alta en el IPS, en el IOSCOR y demás, la certificación negativa del ANSES, que es lo que se saca, yo figuraba con el CUIT del matadero, o sea, figuraba como dado de alta de empleado del matadero municipal. Además de que figuraba como empleado en negro, o sea que nunca me dieron en alta, de alta directamente. Claro, o sea, estaba registrado ahí, pero no estaba en alta. Exacto. Intendente, que cuando arrancó como concejal estuvo varios meses sin cobrar el sueldo y mal registrado. No estaba registrado como concejal, sino como un empleado del matadero municipal de San Roque y de baja. ¿Es así? Sí, es así. El intendente, mirá, acá está, ya estamos con... Bueno, ahí ya. Bueno, ¿usted amigo está a cargo acá? Sí. ¿Del matadero? ¿Sí? Bueno, ¿nos puede contar un poco cómo funciona esto? ¿Cómo se trabaja? Y ahí ya la... ¿Ahí va a venir gente? ¿Del Vera? No. De acá nomás para preguntarle qué se hace en eso. Acá se trae la vaca, ¿no? Sí. A ver, acá, vamos a empezar. Desde que traen la vaca. ¿Te puedo subir acá? Sí, ¿sí? Para eso justamente. Allá viene, se aparta de las vacas. Ajá. Cada carnicero se larga en el corral ese. Pues aparece. Viene acá al lugar de faena. Entra allá, allá tiene un bloqueador adentro. ¿Hay un bloqueador? Bloqueador, sí. ¿Eléctrico, no? Eléctrico, sí. No, entra allá, tiene allá. Ahora está. La entrada ya le da. Antes era con un martillo, ¿o no? ¿A mano? Sí, antes con una martillo. Masa era. Sí. Pues dicha. Ahora una descarga eléctrica. ¿Y ya quedan ahí nocaos? Sí, nocaos. ¿Y cómo se la última?
No, ¿de huello? De huello, sí. ¿Qué va? ¿Y ahora se está trabajando, se está haciendo los corrales? Los corrales, está continuando ya, los costados, faltaría ya. Y acá, como me estaba explicando ahí, yo soy carnicero, tengo dos vacas. Vengo, te las traigo, te las digo, llévamela a mi carnicería cuando pueda, te pago y vos me haces el trabajo, así es, ¿no? No, se paga en el municipio. Claro, al municipio, exactamente. Cuando la certificación, eso de la CES, ahí salta, digamos. O sea, vos estabas registrado acá, sí, pero no, ni siquiera estabas de alta. No, no. ¿Y desde el momento en que asumiste la concejalía estabas, sí, estaba registrado? Sí, 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 hasta que se hizo el reclamo. ¿Y quién firmó ese papel, eh? ¿Quién firmó ese papel? Entonces fue la chicana, Rulo. No venga, así que fue de prolijidad. Sí, y le pagaba a los periodistas también para que digan barbaridades. No le va a pagar, no va a hacer, él no va a poner un gancho para hacer, mojarte la oreja, amigo. ¿Verdad? ¿Todo bien? Y creo que se está por poner luces también. Y ahora con esta nueva implementación del gobierno de la provincia, estamos hablando porque hay carniceros de Mantilla, 9 de Julio y Chavarría que tendrían que venir acá. Ah, mira. O tienen la opción de comprar frigorífico, pero nuestra opción es más barata, digamos. ¿Solamente carne vacuna trabajan? Sí, por ahora carne, sí. Se está queriendo, una vez que se invierta todo en esto, después se quiere hacer la parte para todo lo que sea porcino. Ah, se tiene que hacer una parte se tiene, sí, que para no mezclar. Para no mezclar, exactamente. Y yo me imaginaba algo mucho más, mucho más grande. Se ve que es un proceso chiquito nomás y está la vaca ahí un ratito. No, pero vení, pasate. A ver, vamos a mirar. ¿Cómo estás acá? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo le va? Cristian Ramos, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Mi amigo Sergio Luque. Gracias. Jugar. Y a él. Esta es la parte sucia. Hay que sacarlo. Y todo parte sucia acá. Pero no es la sucia, está presentable, por lo menos. No, no te quiero decir de la vaca, la parte sucia. Ah, la tripa. Ah, también me tenía. Acá pasa el choque. Allá entra. Y acá. ¿Ese es el Nokia? Este es el moqueador. ¿Te iba a pasar? ¿No está el Nokia? A ver. ¿Cuál es el Nokia? ¿Se lo ve? Este es el Nokia. ¿Y una persona hace el trabajo ese? Sí. ¿Le pone la cabeza? El botón. El botón. Se le moja bien, bueno, bien mojado allá, ya le da un shock y cae. Se le cuelga ahí, se le huella en ese cuadradito y la sangre entra a la olla. Trabajando, invirtiendo también. Se está invirtiendo para tratar de mejorar aún más. ¿Sí? Y la idea es tener en algún momento una cámara, digamos. Si nosotros, claro, tenemos cámaras, ya le podemos ofrecer otro nivel a los carniceros, claro, ¿no? Porque ya pueden traer y acopiar acá las carnes, eso, y después, sí, recién se reparto. Ahí sí se hace un reparto con aquel camioncito. Exactamente. Y el camión. Es la oficina de la oficina. ¿Y acá está la oficina, la parte administrativa? Seguir mejorando y seguir ofreciendo un servicio más bueno, no solo para la gente que termina consumiendo, o sea, el consumidor final, sino también para los carniceros. Y sí, aparte si le agregas anexo chancho, anexo gallina, anexo cosas, tenés también una variedad, sí, cárnica importante. La parte porcina se puede hacer, creo que es solamente con uno como ese, pero más chico, ¿no? Más chico, sí. Más chico va aparte, ¿no? Y con eso ya es suficiente. Lo que sí requiere una inversión buena es el tema de la cámara frigorífica. Y bueno, acá está Pedro Fernández, creo que es Mercedes, están, no, 100 y pico de kilómetros más allá, ¿no? Mercedes, más, 130, para 120, sí. Bueno, el tema de los corderos también. No sé si acá empieza a haber gente. Sí, el porcino, nomás que por el tema de la triquinosis. Por la triquinosis, ese sí no se puede. ¿El cordero tiene el mismo proceso que este? Sí, el chancho nomás. Te hice pregunta de campo de vuelta. Sí, no, pero te salió a defender ahí. Un gusto, señor. No, encantado, ¿eh? Un tirar acá, entonces no teníamos lugar donde ir a tratar la basura medianamente. Uh-huh. Y ahora lo llevamos a un campo que está a las afueras del pueblo.
nos sale un poco más caro, digamos, el hecho del traslado, el combustible y todo eso, pero preferimos toda la vida eso a tirar acá. Un poco infeccioso. Exactamente, ¿verdad? Y aparte acá atrás tenés un barrio, digamos, muy populoso, que es el barrio Urquiza. ¿Había problema con las napas de dejar la basura acá? Sí, seguramente. Por el agua. Pero no por el agua en sí potable, porque acá, en ese sentido, el agua es una VESA, una asociación vecinal de saneamiento, digamos, y tiene un buen tratamiento, o sea, anda bien esa entidad. Ah. Esa entidad anda muy bien. ¿Y con la energía se manejan así o maneja la de PEC nomás? No, la de PEC. La de PEC. Que también es otro tema, igual que la salud, digamos, o sea, algo que hace falta mucha inversión. Sí, bueno, me decías hoy, me quedé pensando, ¿no? ¿Dos camiones le prestó la gente? ¿Tres camiones? Dos camiones. Sí. ¿Hubo otro gesto así cuando recién asumieron? La gente se dio cuenta, no, esta piedra está remando en dulce de leche, vamos a dar una mano con esto. ¿Hubo así gesto? Sí, por supuesto. Eso, la recaudación impositiva también fue muy buena, digamos, comparando con la de otros años, creció bastante, y eso fue porque la gente se acercó a pagar sus impuestos, digamos. Nosotros tenemos un registro de la gente que pagaba y todo eso, que vino a regularizar, y es gente que hace por ahí hace años que no pagaban su impuesto, y con nosotros sí vinieron a pagar para tratar de aportar desde ese lugar. Después muchos vecinos, por ejemplo, iban a la plaza de su barrio eso y llevaban flores eso para tratar de hacerla ¿De más linda, de adornarla y esas cosas. O sea, esos gestos hubo mucho, y por eso yo siempre agradezco la participación del vecino que se comprometió, digamos, con el pueblo. Ahora, ¿qué ahora se está fomentando mucho, se reabrió la biblioteca popular, digamos, se formó una comisión, se está tratando de levantarla. Los carnavales, se están formando las comisiones, las comparsas, se están formando las comisiones de distintos clubes de barrio que estaban paradas o desaparecidas. Se están formando las comisiones, bueno, de los barrios y de los clubes también de los barrios. Eso está bueno, son foquitos así, viste, de participación ciudadana. Participación ciudadana, pero popular. ¿Viste? Todo esto se está haciendo festiva. Nuevo, mira. Todos los ¿Esto corrales. Es parte del matadero? Sí, estos son todos corrales nuevos que se están haciendo, viste que los palos te das cuenta que sí, son nuevos. Sí, son nuevitos. De la ciudad de San Roque, este es el edificio del Palacio Municipal. Vemos una larga extensión, una linda vereda, que bueno, se termina acá, ya está el intendente. Vamos a ir a conocer un poco cómo es un rato del trabajo del intendente. Hasta acá llegó la vereda. Hasta acá llegó la vereda. Pero bueno, ¿pero es esa gestión? Sí. ¿Gestión? Gestión anterior, claro. Por supuesto. Aparentemente un palacio moderno. Sí. Yo lo comparo con el de Capital, que es la única referencia que tengo, y es modernísimo. Gente que tiene que firmar convenios, ese tipo de cosas. Esto que estamos viendo acá, excepto ese señor, forma parte de lo que es el despacho del intendente municipal de San Roque, que está hablando de Rulada, que está detrás de esas puertas. Ahí entra, mira. Rulada. Bueno, esto que decía, ¿cómo está? Esto es lo único que se mantiene dentro de la municipalidad, como lo encontraste. Sí. Esto no se tocó, digamos. Este es el despacho intendencial. Todos los intendentes de 1773 hasta ahora trabajaron acá. Sí, no, fue teniendo algunas modificaciones, claro, pero sí. Pero esta esquina siempre fue la de la municipalidad. Sí. Sí, el edificio es de 1700. No, de 1840 más o menos. Me llamó la atención algo. Poderosamente, yo quiero que acá empecemos la charla política institucional propiamente dicha. Caja fuerte. ¿Esta es la caja chica de la municipalidad? ¿La caja chica del intendente? Sí. No, es donde la recaudación está, hasta que se lleva a las 2:30, se lleva al banco. La recaudación de los impuestos y demás. ¿Vienen acá a traer la plata? ¿Dejan acá? Y a las 2:30 se lleva. O sea, hay un secretario tuyo que viene todo el tiempo la tesorera, y deja la plata acá, deja la plata y después se la lleva. Así funciona. Sí. Mirá vos. La tesorera. Cuando vos viniste, ¿vos asumiste el 13? El 11. El 11 de diciembre. De diciembre. Ese mismo 11 a la noche.
No, el domingo 10 de diciembre a la noche fue el juramento, el lunes 11 se comenzó a trabajar. Ah, vos ya estuviste acá, abriste esto. ¿Con qué te encontraste? Dos pesos. Dos pesos te contaste acá. Hoy en día ya no sirven, inclusive porque ya haciendo 10 días ya no sirven. Billete, sí. Era el billete de 2 pesos. Había, vos abriste acá y dijiste, ah, mira 2 pesos. ¿Y nada? Nada más. Ah, no. Acá creo que tengo todavía el recuerdo. A ver, ¿podemos sentarnos? Vamos a sentarnos a ver. Sí, 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 por supuesto. Ahí estamos viendo. Que voy a avisar. La mitad. Eso la tengo tú. Esto encontraste. Esto fue lo que encontraste ahí adentro de la caja. No, eso acá en mi cajón. Acá en tu cajón. Falsísimo. No. ¿No es falso? No, sí, sí, falso, ¿eh? ¿Sí? Sí, falsísimo. Y eso no fue todo, o sea, fueron 250 pesos, 252 la bandera, pesos. Que la bandera de Corrientes, pero no es bandera de ceremonia, digamos. Me dijiste que todos los despachos de intendente tienen la bandera. Sí, la bandera de ceremonia era una bandera común, digamos. La bandera de Corrientes. ¿Y en la caja del banco? 56 pesos con 86 centavos. ¿Y a partir de ahí empiezan a construir 110 días de gestión? Sí, sí, sí. Se empezó de a poco a... De a poco. Primero que nada, la prioridad en diciembre fue pagar los sueldos de noviembre que estaban atrasados. Yo me imagino vos sentado acá tratando de entender contablemente lo digo, tu contadora o el secretario. No, en realidad no había mucho que entender porque tampoco encontramos balance, ni rendición de cuentas, ni... ¿Y dónde había algo de que venderse como para saber a quién se le debía, a quién no? Y a medida que iban cayendo los acreedores, a que le cobraron. ¿Ustedes tenían que hacer un inventario, un libro de contable de cero? Sí, 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 se empezó todo de cero. O sea, por lo menos los últimos 4 o 6 años no se tenía el registro de nada. ¿Qué sentí cuando Colombia dice que los periodistas son malos administradores? Después de encontrarte con todo esto, vos, un pibe. Estamos hablando siempre de un pibe de 31 años, ¿eh? No. Él es un pibe de 31 años que es intendente electo por su pueblo. Llegaste acá, le contaste con esa situación, así que decís, pará, viene el del gremio. Deciste, flaco, ¿y lo suelto? ¿Qué? Agarrando, no sabía, ni siquiera se conocía la puerta para disparar, ¿qué hacía? No, en ese sentido nosotros tuvimos siempre la mente fría de saber con qué nos enfrentábamos. O sea, nosotros sabíamos que entrábamos en esto en la municipalidad y sabíamos que recibíamos una verdadera herencia pesada, digamos, no era cuento. Sí nos sorprendió el nivel de precariedad en la administración en general. Nosotros sabíamos que había mucha deuda de cheques voladores, como se le dice, pero la verdad que no teníamos idea de que la parte de renta iba a estar tan mal, la parte de catastro iba a estar tan mal, comercio, todo lo que sea impuestos, todo iba a estar tan mal, inclusive la parte de los trabajadores en cuanto a la normalización de todo lo que sea estatuto, reglamentos, escalafón municipal, todo mal aprobado por el consejo y demás, y eso fuimos normalizando. Uh-huh. A que lo que hoy nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a algo complicado, no suponíamos que iba a ser todo complicado, suponíamos que la parte financiera iba a estar complicada. Nos dimos cuenta que el parque automotor era un desastre, los servicios también, ¿no? O sea, todo era malo, digamos, no había nada bueno. Decíamos, encontraste 56 pesos con 85 centavos en el banco, 500 pesos cortados en medio en este cajón y allá 2 pesos. Uh-huh. ¿Y de deuda? De deuda estamos hablando de más de 17.000 cheques librados en los últimos años, por lo menos que nosotros tenemos conocimiento por lo que se investigó, de los cuales 7.050 fueron librados en el último año de gestión. Uh-huh. Esto, si nosotros solamente tomamos los cheques rebotados, rechazados, o sea, vos tenés un cheque, te fuiste y no tenías fondo. Uh-huh. Esos eran 382 cheques rechazados. Porque a eso igual le tenés que pagar. Sí, pueden ejecutarte, digamos. Sí. Y eso suma un total de más de 10 millones de pesos. Uh-huh. Además de eso, también tenemos una deuda de 18 millones más o menos a rendir al Tribunal de Cuentas de la provincia de obras que supuestamente se hicieron, que obviamente no se hicieron. O sea, todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros llevar adelante esta gestión, digamos. Claro, porque es un pasivo ahí que está pesando. Y de ahí, a alcanzar una reforma o un acuerdo de reforma, como vos me lo expliques mejor, hace semanas nada más con el gremio, y empezar a trabajar en eso, un paso importante, digo, porque significa levantar la cabeza de vuelta y empezar a mirar para adelante y decir, bueno, muchachos, acá vamos ordenando la cosa y podemos avanzar hasta acá. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros también lo que nos fuimos proponiendo como gestión,
que le iba transmitiendo a los empleados se fue cumpliendo, digamos, y eso también nos dio la, nos fue generando la confianza suficiente como en el empleado para que se pueda lograr este tipo de acuerdo. Nosotros... ¿En qué consiste? Y los primeros pasos fueron que yo le planteé a los empleados que la plata que ingresaba al municipio iba a ser destinada a sueldos. Antes de Navidad se canceló todo lo que era noviembre. En noviembre. Te estoy hablando de 10 días, digamos, de gestión. Antes de Año Nuevo se canceló el aguinaldo. Y para fin de año, en principio, los primeros días de enero, ya se pagó todo lo que de diciembre, nos pusimos al día. Se trabajó en conjunto con el gremio, digamos, para todos los regímenes, el régimen o derecho que ellos venían cobrando o venían percibiendo en negro, nosotros lo dejamos plasmado en el escalafón municipal, del empleado municipal. Por darte un ejemplo, ellos estaban atados a la voluntad del intendente en cuanto al pago de asignaciones familiares, o sea, el intendente si estaba bien le pagaba 1000 pesos, digamos, por decirte un monto, o si estaba mal le pagaba 300 pesos en febrero cuando se tiene que pagar la escolaridad y demás. Y yo puse un mínimo de 25% del básico y de ahí para arriba, digamos, o sea... ¿Esto cuánto implica? Y depende del básico de cada persona, depende del básico de cada persona. Después pusimos un premio extra para aquel trabajador que demuestra voluntad, que demuestra ganas, que viene a poner el pecho, por ejemplo, cuando hay grandes lluvias, eso que se necesita que el empleado se mueva, que equivale al 75% del básico. O sea, un monto bastante elevado. Y después también pasamos de que el hijo del empleado municipal, que antes era hasta los 21 años, digamos, se le reconocía la escolaridad, ahora pasa hasta 25 años. Siempre y cuando acredite que va a un terciario o a una universidad, se le va a seguir pagando también. O sea, son algunas de las cosas que nosotros planteamos y que el gremio obviamente está de acuerdo. Tres nombres, intendente. Tres nombres. Usted tiene que ir por uno o por otro. Son seis en realidad. Vamos por el primero. Sería Fabián Camau. Hoy hablábamos de que ninguno de los dos, ya estamos en otra cosa, eso, pero Fabián Camau. Pero ¿y en qué contexto, digamos? O sea, ¿dáselo vos? Lo que pasa, yo con Fabián casi no tuve relación, con Camau sí tuve mucho más trato, digamos. O sea, en ese sentido lo conozco más, digamos, por una cuestión de confianza, ya que él justo fue candidato a gobernador, yo fui candidato a intendente, o sea, tuvimos más interacción. Fabián, por otro lado, tiene una cercanía más a lo que es mi familia, digamos, por el hecho de que era compañero de la facultad de una tía muy querida mía, militante política, era conocido de mi tío, que fue diputado provincial, era amigo de mi viejo. Son distintas las relaciones, digamos, la verdad. Distintas las generaciones también, ¿no? También, pero... ¿Cuántos años tiene Camau? 40 y algo. Tengo idea. Tiene pero un poquito más grande bueno. Que uno más. Sí, sí, en ese sentido tengo más trato con Camau que con Fabián, digamos. Está bien. Néstor o Cristina. ¿Da? ¿Me puedes decir qué contexto? Hacelo vos, explícame algo, desarrollame algo. Néstor como... ¿Son diferentes? Néstor, sí, sí, por supuesto. Néstor, como conductor político, digamos, yo me identifico más con la forma de conducir de Néstor políticamente. Es un tipo que era más pragmático en su construcción política y en la conducción también del movimiento. Ahora me encantaría tener el 20% de la capacidad de cuadro político y de la formación política que tiene que Cristina, y como oradora ni que hablar también, y esto hace a que yo creo que eso es lo que tenían de bueno, digamos, cómo se complementaban los dos. En ese sentido, la capacidad política de Cristina, si nosotros nos ponemos a analizar los grandes lineamientos políticos, las políticas de estados importantes de la etapa kirchnerista, como se conoce, fueron en el gobierno de Cristina, digamos. Y las grandes peleas con las corporaciones que nuestro movimiento históricamente la dio, también fue de la mano de Cristina. O sea que ahí también se ve lo firme que ella fue en defender lo que es, nosotros creemos, tenemos como ideal en cuanto a nuestra ideología y nuestro movimiento político. La última, No te vayas a reír, ¿Colombia o Valdés? Ahí sí directamente no tuve trato con Ricardo Colombi. Yo espero que los discursos del gobernador Gustavo Valdés se lleven adelante. O sea, yo me tocó hablar con él en 3 oportunidades ya solas, digamos, y además de escuchar en 3 oportunidades también discursos de él en vivo, en persona, y siempre ha planteado cuestiones muy buenas, el hecho de darle mucha entidad, mucha importancia a los municipios, de invertir mucho en la energía eléctrica, algo muy importante, de apuntar a la industrialización de la provincia de Corrientes.
de tratar de generar más empleo para que los jóvenes no vayan a otras provincias. Espero que eso se cumpla. Mientras él mantenga eso y yo vea señales como intendente de que él avanza hacia ese camino, me va a encontrar, digamos, en la misma vereda construyendo. Ahora bien, donde yo veo que termina siendo lo mismo, digamos, de los años anteriores, no, me va a tener en la vereda enfrente. Yo no creo que el peronismo tiene que ser una oposición constructiva. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que plantear diferencias, digamos, por algo ya no compartimos ese espacio político. Pero hoy me toca a mí ser intendente de toda una localidad en la cual hay mucha gente que está a favor del gobierno provincial y otras que no. Mientras él tenga políticas de Estado teniente al desarrollo de los municipios, yo también voy a aportar desde mi lugar para que eso se lleve adelante. Y cuando no esté de acuerdo, como la parte de salud, la parte de energía hasta ahora, la parte de educación, de que yo no veo inversión en la escuela, me va a tener enfrente. Intendente. Sí, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por darnos a conocer este hermoso pueblo que nos gobierna hoy. Muchísimas Raúl gracias. Eduardo Rulo Haddad. Rulito para la gente acá de San Roque. Un crack. Así nos despedimos. Hoy pasamos una jornada espectacular en San Roque. Conocimos, yo creo que nos dejamos rincón sin conocer en esta hermosa localidad con el intendente Raúl Eduardo Rulo Haddad, 31 años, un pibe. Nos recibió, nos llevó a mostrar muchas cosas, así que eternamente agradecidos, enamorados de San Roque. Y bueno, ya vamos a ir buscando algún terreno o algo con Gio para venir a vivir acá, porque este es un lugar para criar hijos. San Roque es un lugar para criar hijos. Pero bueno.